Okay, students, we are going to continue. Then, as you know, in this class, we are going to reinforce the simple past tense. As you know, this tense is very easy to do in English language. We only need to talk about regular verbs and irregular verbs. Ready, go. Where are you? Where are you? Sorry, sorry. I do not share my screen. I apologize one more time. Okay, now you can see really regular verbs and irregular verbs. Irregular verbs. Okay, students, please, could you tell me some verbs that maybe do you remember in this moment? Come on, please. A ver, ¿quién me da algunos verbos que se acuerde en este momento? Cualquier verbo en inglés o en castellano. Adelante, adelante. ¿Qué verbo se acuerdan? Play. Play, muy bien. ¿Dónde colocamos play? ¿Regular o irregular? Le vamos a colocar aquí a play. Regular. Otro verbo, a ver, adelante. Otro verbo. Another verb, please. ¿Qué otro verbo más se acuerda? Cantar. Cantar. École, ¿dónde le colocamos cantar? École, está bien, este va a ser acá. Sing. Sing. Muy bien. Otro verbo, tal vez, que se acuerden. Adelante. ¿Qué otro verbo más se acuerdan? A ver. En castellano, sí, ¿no? En castellano o en inglés, no hay problema. En castellano o en inglés. Adelante. Tenemos más de... Bailar. Verbos. Bailar. Ya, ¿dónde colocamos bailar? Dance. Aquí le colocamos dance. Otro verbo, adelante. Bueno, no les quiero incitar al viernes, but as I told you, this is First Friday, really. It's usual that... Every first Friday, the most people go to drink. Really? Yes or no? Are you going to drink this first Friday? I don't know. Bueno, lo dejaremos ahí. Entonces tenemos el famoso verbo drink. Drink. Really? Drink. Also, we can say, for example, no solamente es beber, también hay que comer. Eat. Comer. Eat. A ver, tendríamos el verbo mirar, claro que sí, el verbo mirar, look, look, el verbo mirar. Tendríamos el verbo ver, que no es lo mismo, sí, ver. Tendríamos el verbo, a ver, ir, el verbo ir, claro que sí, el verbo ir, go. Tendríamos el verbo mirar también, pero en este caso watch, watch, watch. Tendríamos el verbo escribir, claro que sí, write, write. Tendríamos el verbo leer, claro que sí, el verbo leer, read, read. Tendríamos acá el verbo trabajar, que es lo que todos estamos haciendo ahora, work. En fin, podríamos hacer un montón de más verbos. No hay problema. Aquí les voy a dejar esta lecturita de verbos, ¿no? Les voy a dejar este material en la plataforma donde vamos a ver más verbos. Ya no hay problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, pay attention, please. How we can say if some verbs are regular or irregular verbs. ¿Cómo me doy cuenta si un determinado verbo es regular o irregular? Adelante. ¿Cómo nos damos cuenta para colocar un determinado verbo en la columna de verbos regulares y otros verbos en la columna de verbos irregulares? ¿Cómo nos damos cuenta? Creo que ya hemos hablado de esto con ustedes. Adelante. ¿Cómo nos damos cuenta si un determinado verbo es regular o irregular? Adelante. We talked about this. Hablamos de esto. Podríamos colocar el verbo hablar también. El verbo hablar. Le colocaríamos acá talk. Talk, hablar. ¿No?
En cambio acá le podríamos colocar el verbo understand, entender. Entender, understand. Ya, a ver, ¿cómo nos damos cuenta si un determinado verbo es regular o irregular? Ustedes ya saben. The only way that we have to know if some verb is regular or irregular is only if we memorize all regular verbs and all irregular verbs. That's all, students. The only way that we can speak very well English language and use this tense, simple past tense, it is that we need to know very well the regular verbs and irregular verbs, at least the most common regular and irregular verbs. Do you understand? Yes, really? Bien, la única forma, jóvenes, para poderme dar cuenta si un determinado verbo es regular o irregular es aprendiéndome de memoria los verbos regulares y sobre todo los verbos irregulares. No hay otra, no hay otra, jóvenes, ¿ya? Por eso les decía a la anterior clase, no sé si era este grupo, tal vez me estoy equivocando. Muchas personas tienen motivación al principio, tienen muy buena motivación, voluntad e interés de querer aprender esta lengua extranjera, ¿verdad? Claro que sí. Pero cuando llegamos al tiempo pasado simple, aquí ya un poquito se truncan. No es que sea difícil, pero involucra un esfuerzo, ¿no? Involucra poner esfuerzo. Es de la misma manera como hemos aprendido la tabla de multiplicar. ¿Cómo han aprendido ustedes la tabla de multiplicar? ¿Con sangre? Tal vez sí, tal vez sí. Exacto, a palazos, chicotazos, ¿no? Pero nos hemos aprendido de memoria la tabla de multiplicar. Si es que no hubiésemos aprendido de memoria la tabla de multiplicar, no hubiéramos aprendido la multiplicación, no hubiéramos aprendido la división, ni quebrados, ni todos los ejercicios de aritmética, y obviamente menos hubiéramos ingresado en lo que es álgebra. Y ustedes llevan álgebra, cálculo, creo que llevan, ¿no? En fin. Es lo mismo en química. En el caso de química, hemos tenido que aprendernos de memoria la tabla periódica de los elementos también, ¿verdad? Si no sabíamos los metales, los no metales, sus valencias, sus símbolos, su simbología, en fin, no hubiésemos podido hacer óxidos, dióxidos, anhídridos, dióxidos, en fin, ¿no? Es más o menos en ese sentido que igual los verbos tenemos que aprenderlos de memoria. Si no, no va a dar, no va a dar, no vamos a tener serias dificultades. Si no, vamos a tener que decirle, one moment, please, one moment, I need to research this verb in my list of regular or irregular verbs. No, no le vamos a decir a la persona con quien estamos hablando, un momento, por favor, déjeme buscar ese verbo para ver si es regular o irregular. No, no le vamos a decir eso, ¿no? A ver, en el caso de los verbos regulares, es sencillo, la figura es más sencilla. Para hacer su pasado simple, simple past, and its past participle, y su pasado participio, past su pasado participio, no nos complicamos mucho, mucho la vida, ¿no? Simplemente tenemos que añadir un sufijo, y creo que ya hemos hecho esto con ustedes, creo que sí, pero por si acaso, a ver, ¿qué sufijo se añade? ¿Qué sufijo se añade para cambiarlo al pasado? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿No? Play dijimos que significa jugar, jugar. Para cambiar al pasado, ¿cómo decimos que aumentamos? Exacto, muy bien. Ed. Tenemos que aumentar el sufijo ed al final y ya está en pasado. No nos chipamos mucho. En el caso del pasado participio, lo mismo, añadimos ed al final y ya está. No, no es más, no es más, es solamente eso. Listo. Play, jugar. Si quiero cambiar al pasado, simplemente coloco play y le añado ed al final. Le añado ed plate. Plate. Ya está. Plate. ¿Qué va a significar plate? En pasado, ¿qué va a significar?
jugó con acento, ¿no? Jugó. Y en pasado participio, ¿qué va a significar? Ha jugado. Ha jugado. Con el auxiliar haber. Tenemos el verbo dance, bailar. En pasado simple va a ser simplemente danced, danced. Le añadimos, como ya termina en E, jóvenes, como ya termina en E, solamente le añadimos la D, ¿no? Hay que tomar en cuenta algunos aspectos, claro que sí. Como ya termina en E, simplemente le añadimos la D al final. Y ya está. Danced, danced. Va a significar bailó. Bailó. Y en pasado participio, igual, va a ser lo mismo. Danced, solamente la traducción va a cambiar, ¿no? Va a ser lo mismo. Ay. Va a ser lo mismo, solamente que va a ser ha bailado, ha bailado. Listo. Aquí también era lo mismo. Played, played, ha jugado, ha jugado. Listo. Entonces, con todos estos verbos regulares, no hay donde perderse. Le añadimos ed al final y ya está. Look, look at, miró, sí. Ah, no, sí, esto no va a darme rayado. Esto va acá. Esto va acá. Esto va acá. Es un verbo irregular. Aquí va. Aquí va. A ver, de cuenta de sí, lo vamos a colocar el verbo. A ver, ¿qué otro verbo le podemos colocar? El verbo. Hay un montón de verbos, a ver cuál le metemos. Correr, no, correr también sería irregular. Caminar le colocaremos en este caso, el verbo caminar, walk. Igual, si queremos cambiar a su pasado, vamos a colocar walked. Walk, le colocamos walk y le añadimos ed al final. Y ya está en pasado simple, caminó. Y en pasado participio va a ser lo mismo, ha caminado. ¿No? En cambio, con los verbos irregulares, pay attention, please, pay attention. Con los verbos irregulares no es así, no es así. Sobre todo con los verbos irregulares, sí o sí tendríamos que aprendernos de memoria, ¿ya? Porque la figura cambia, su forma pasada cambia drásticamente y su pasado participio de igual manera, ¿no? Es distinto. En algunos casos se mantiene igual, en otros casos es completamente distinto. A ver, por ejemplo, si tenemos el verbo cantar, en su forma base es sing, cantar, en su forma infinitiva, si prefieren. En cambio, en su pasado simple, simple past and past participle, ¿cómo va a ser? Aquí le colocaremos. ¿Cómo va a ser en su pasado? En su. Ya esto le colocaremos acá. ¿Cómo va a ser? En su pasado simple, tenemos que aprendernos de memoria. Su pasado simple es sank, sank. No hay eso de añadir ed. Con los verbos irregulares no tenemos la opción de añadir ed. Simplemente nos tenemos que aprender su forma pasada. Es memorístico, es mecánico. Estoy como ustedes están en mecánica, les va a ser muy sencillo aprenderse de memoria, ¿verdad? Su pasado simple es sang, sang. Sing, cantar. Sang, cantó. Cantó. Y su pasado participio es sung, sung. Parece gracioso, pero así es. Sung, que sería ha cantado, ha cantado. En este caso, no hay chance, no hay chance de añadir ed. No hay chance. ¿Ya? Tenemos el verbo beber, drink, igual. ¿Cuál es su pasado simple de drink? Creo que ya hemos hecho con ustedes. Drunk, drunk. ¿Qué va a significar drunk? Bebió, bebió. O si prefieren, tomó también. Depende de ustedes. Tomó, pero con acento porque está en pasado. Su pasado participio va a ser drunk, drunk. Parece chistoso, pero así es. Drunk sería ha bebido. O si prefieren, ha tomado. Eat, comer. Su pasado simple es ate, ate. Su pasado simple es ate, que va a ser comió, comió. Su pasado participio, eating, eating,
eating, que va a significar ha comido, ¿no? El verbo go, ir, si quiero decir fue, vamos a decir go, went, su pasado simple es went, que va a significar fue. Su pasado participio es gone, go, went, gone. Gone. ¿Qué va a significar gone? Va a significar ha ido. Ha ido. Listo. The right, su pasado simple es wrote. Ay, me lo he comido la O. Wrote, que va a significar escribió. Escribió. Su pasado participio es written, que va a significar ha escrito. Entonces, como se dan cuenta, tenemos que aprendernos de memoria su forma pasada simple. Lo que estamos hoy día reforzando, lo que vamos a aprender, mejor dicho, es este tiempo del pasado simple. Después vamos a ver el pasado participio, tal vez en inglés 2. No se preocupen del pasado participio. Lo vamos a ver en el semestre siguiente. Ya no se preocupen. Read, su pasado simple. Su pasado simple es wrote, sería leyó. En este caso, leyó. Y su pasado participio sería written. Written, read, wrote, written, ¿no? Ha leído. Understand, understood sería su pasado simple. Understood. Y su pasado participio es el mismo, eso es lo bueno. Su pasado participio en este caso es el mismo, ¿no? Understood, entendió, comprendió. Understood, ha entendido, ha comprendido. Deber es saw, vio. Y su pasado participio es sin, ha visto, en fin, ¿ya? En cambio, con los regulares solo hay que colocar ed, y ya está. Tanto en la forma del pasado simple como en el pasado participio. Watch, watch it. Work, work it. Talk, talk it. No hay dónde perderse. ¿Está claro? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante. Preguntas, dudas, adelante. Bien, vamos a conjugar un verbo. A ver, ¿cuál de esto? A ver, vamos a hacer uno regular y uno irregular. A ver, de esta columna de los regulares que hemos hecho, play, dance, look, walk, watch, work, talk, ¿qué verbo quieren conjugar? Adelante. ¿Qué verbo conjugamos? Wow. Ya vamos a hacer el caminar, claro que sí, tal vez mañana nos toque caminar. Sí, ya vamos a decir, en este caso, yo caminé en español, ¿verdad? Tú caminaste. Él caminó. Ella caminó. Ella caminó. Ahora tenemos este pronombre especial que no hay en castellano. Dijimos, ese caminó, refiriéndonos a un animalito o a alguien de manera despectiva, ¿no? Ya saben que es de manera despectiva. Nosotros o nosotras caminamos. Solo que aquí lleva acento. Caminamos, ¿no? Y después sería ustedes, en el inglés americano, ustedes caminaron. Y en el inglés británico sería vosotros, vosotras, caminasteis. Claro, no suena bien, pero esa es la conjugación, ¿no? Vosotros o vosotras caminasteis. Caminasteis, école. Listo. Ah, faltaría la tercera persona. Ellas o ellos. Ellos caminaron. Listo. En castellano así decimos. Sencillo, ¿verdad?
Ahora en inglés vamos a hacer facilito, vamos a colocar los pronombres personales, I, luego colocamos you, ya dominan, hemos recordado todo este tiempo, él, he, ella, she, ese, esa, eso, dijimos, este famoso it, nosotros, nosotras, vamos a decir simplemente we. Ustedes, o en el inglés británico, vosotros, vosotras, you one more time, una vez más, you, finally, ellas o ellos, they, listo. Y ahora colocamos el verbo walk, aquí está el verbo walk. ¿Cuál es su pasado simple de walk? Aquí está, ¿cuál había sido? Walked, listo. Esta conjugación utilizamos para todas las personas, ya está. I walked, yo caminé, you walked, tú caminaste, he walked. Aquí ya no hay ninguna diferencia con he, she, it. Ya no tenemos que tener cuidado esta vez con he, she, it. En el presente simple sí. Obviously, we have to be careful, but in simple past tense, we don't need to be careful with these pronouns, with third pronouns. Es la misma conjugación. She walked, it walked, we walked. You walked. Finally, they walked. Listo. Sencillo. Ya está. Have you got any question? ¿Tienen alguna pregunta? Adelante. Preguntas, dudas, adelante. Esta sería la forma afirmativa. La forma afirmativa, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante. Facilito, ¿no? Bien, vamos a hacer ahora la forma negativa. Vamos a hacer la forma negativa. Tenemos que ser estructuralistas en este caso, ¿no? ¿Cómo decimos esta vez? Yo no caminé. ¿Cómo sería? ¿Se acuerdan? Esto ya han llevado también, ¿no? Claro que sí, pero ya vamos a reforzar. No hay problema. Pay attention, please. In negative way, as you know, we need to use an auxiliary. This auxiliary is only the auxiliary did. That's all. Como ustedes ya saben, en el tiempo pasado simple, para la forma negativa y también para la forma interrogativa, se utiliza el auxiliar did. El auxiliar did. Este auxiliar no tiene ninguna traducción. This auxiliary don't have any translation. Only have a using in grammar structure, that's all. Solamente tiene un uso gramatical en realidad, ¿no? Solamente tiene una utilización gramatical, ¿ya? Entonces, para decir yo no caminé, colocamos el sujeto I, después colocamos el auxiliar did, el auxiliar did. Finalmente, el negativo no. ¿Cómo decimos no en inglés? Que ya hemos recordado, I did not. Listo. Ahora, el verbo. Atiendan, por favor, el verbo vuelve a su forma base. Aquí hemos utilizado walked. ¿Cuál es su forma base del verbo walked? ¿Cuál es su forma base? ¿Cuál es su forma base? Only, solamente, walk. Solamente walk. Ya no necesito decir walked, simplemente digo walk. ¿Por qué? Porque la conjugación en el pasado está hecha ya con el auxiliar did, con el auxiliar did. Entonces, si gustan, se anotan entre paréntesis, it's base form, si prefieren base form. Listo. El verbo tiene que estar en su forma base. Nada más. That's all. Have you got any question? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Adelante. Ahora, si no quieren escribir completito, did not, ya saben, pueden contractar, didn't, pero eso ya es decisión de cada uno, cada una de ustedes, ¿no? You didn't walk, ya no necesitamos ed. You didn't walk, he did not walk, en fin, solamente añadimos el auxiliar did, el negativo not, y el verbo vuelve a su forma base. Nada más. Es lo mismo para todas las personas. Por eso les decía que es mucho más sencillo en realidad el pasado simple que el presente simple, ¿no? Have you got any question? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante. Preguntas, dudas, adelante.
Nothing? Okay, no problem. Now we are going to do in interrogative way. Ahora vamos a hacer en la forma interrogativa. Sí, haremos en la forma interrogativa. Very easy too. También es bastante sencillo en realidad. You already know this, really. Ya saben en realidad esto, pero vamos a reforzar nada más. A ver, ¿cómo sería en la forma interrogativa? ¿Cómo digo, yo caminé? A ver, ¿cómo sería? Someone of you, could you tell me, please? Obviously, in interrogative way, we already need to use this auxiliary. Really? Como ya saben, igual en la forma interrogativa, tengo que usar este auxiliar, did. In Spanish language, it's very easy. We only need to write in the ending design of question. Really? En castellano es facilito, coloco el signo de interrogación. Solamente al principio y al final. No hay lío. Ya está. Ya está en la forma interrogativa. En la forma escrita. Y en la forma oral le doy la entonación de pregunta. Dijimos, ¿no? Yo caminé. Tú caminaste. Aunque de manera exagerada, ¿no? En este caso, en inglés, es sencillo también. Simplemente vamos a empezar por el auxiliar. Vamos a comenzar por el auxiliar. ¿Cómo diríamos? A ver. Vamos a comenzar por el auxiliar did. Colocamos el auxiliar did. Listo. Después de colocar el auxiliar did, colocamos el sujeto. En este caso, yo. Did I. Y el verbo se mantiene en su forma base. ¿Cómo coloco? ¿Walked o simplemente walk? ¿Walked o simplemente walk? Come on, please, tell me. ¿Cómo tengo que colocar? Only walk. Really? Solamente walk. ¿Por qué? Porque la conjugación de este verbo ya está en pasado al utilizar el auxiliar did. And don't forget to write design. Really? Y no se olviden colocar el signo de interrogación, ¿no? Did I walk? Yo caminé. Y es lo mismo. Es lo mismo para las demás personas. Es lo mismo. Ya no necesito nada más, ¿no? Did, solamente cambiamos el sujeto. Did you walk? Did he walk? Nada más, solamente cambiamos el sujeto. Después se mantiene la misma conjugación. No problem. Did she walk? That's all. En este caso, si nos referimos a algún animalito, did it walk? Pero ya no tenemos que abusar de las letras mayúsculas, ¿no? We don't need to write almost with capital letter, ¿no? No se utilizan las mayúsculas. En realidad, ¿no? Deberíamos usar pura mayúsculas, ¿no? Did we walk? Solamente me cambian el sujeto y ya está. Otra vez sería, did you walk? Nada más. Ya está. Finally. ¿Cómo lo cambio a la forma interrogativa? Cambio el sujeto nada más. Did they walk? Listo, ya está. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda sobre la forma interrogativa? Have you got any question about interrogative way? Come in. ¿Preguntas, dudas? Adelante, adelante, jóvenes. Nothing? Anything? Okay, I suppose you then you understand very well. Bien, para terminar, vamos a conjugar otro verbo, pero esta vez un verbo irregular. De estos verbos, ¿cuál les tinca? ¿Con cuál quieren trabajar? Cantar, beber, comer, ir, escribir, leer, entender, ver. Adelante, ¿qué verbo escogen? Adelante. ¿Qué verbo hacemos? Adelante. Any verb? ¿Ningún verbo? ¿Con cuál conjugamos? A ver, adelante. Ya lo vamos a hacer con drink, porque es lo más cortito, digamos. Ya, vamos a cambiar entonces ahora. Vamos a cambiar entonces
Bueno, vamos a mantener todo esto y solamente vamos a llevar el verbo que nos interesa ahora va a ser el verbo beber, beber. ¿Ya? Vamos a decir en la forma afirmativa, yo bebí, bebí, tú bebiste, bebiste, él bebió, bebió, etcétera, etcétera. Ustedes me van a terminar de conjugar. Ella bebió, ese bebió, nosotros, nosotras bebimos, ustedes bebieron, vosotros, vosotras bebisteis, ellas o ellos bebieron. Simplemente vamos a usar el verbo drink. En este caso, ¿cuál es el pasado de drink? Aquí está. ¿Cuál sería el pasado de drink? Va a ser drunk. Va a ser drunk en este caso, ¿no? Drunk. Drunk. No hay eso de aumentar ed. Entonces colocamos o utilizamos esta conjugación y ya está. De cuenta de the walk, vamos a cambiar por drink y ya está. I drunk, en este caso, you drunk, she drunk, es la misma conjugación para todos los pronombres personales. Ya no hay ninguna variación en este caso. Ya está, listo. Ya está bien, no hay problema, no hay problema. ¿Dónde está la lista? Ay, no he abierto la lista. Ay, ¿dónde está? A ver. Aquí está, losada, ya. Bien, mientras abre, vamos a seguir terminando, ¿ya? Bien, simplemente colocamos la conjugación drunk y ya hemos terminado. En la forma afirmativa. Ustedes me hacen en la forma, en castellano, porfa, ¿ya? En la forma negativa, lo mismo. En la forma negativa, lo mismo. Mantenemos la misma estructura gramatical con el auxiliar did. El auxiliar did, siempre con el did. Porque no se puede estructurar el pasado sin usar este auxiliar, ¿no? Vamos a decir, I did not, y colocamos el verbo en su forma base. ¿Cuál es su forma base del verbo drunk? ¿Cuál sería su forma base del verbo drunk? ¿Cuál sería? Only drink. Vuelve a su forma base drink. Y ya está, no hay dónde perderse. Colocamos, I did not drink. Drink, ya está en pasado. ¿Por qué? Porque el auxiliar did ya nos remite al pasado. O pueden contratar you didn't drink, she didn't drink, or it's did not drink, ya depende de ustedes si quieren escribir completito o si quisieran contractar. Nada más. Ok, no problem, no problem. Santos. A pasar, Roger. Ok. You're welcome to. Ya está. Bien. ¿Cómo sería la forma interrogativa? Ustedes me van a terminar de traducir. Adelante. Profe, creo que me saltó la, ¿cómo se llama? La lista o algo así. Apellido. Medakovic. Medakovic. A ver, vamos con. Arriba, número 26. 26, Madakovic, y a ver, Darko. Ah, ya, cierto, cierto, ya está, muy bien. ¿Alguien más tal vez que no? You're welcome. Gracias, profe. You're welcome, muy bien. ¿Alguien más tal vez? Mamani Bustillos, dicen, porfa. Ya, Mamani Bustillos y después Méndez, ¿no? Mamani Bustillos y después Méndez. Ah, o Mendoza, mejor dicho, ¿no? Mendoza, sí. Mendoza, Mendoza, sí, ya aquí está. Ya no hay problema, no hay problema. ¿Alguien más aparte de Mendoza? Gabriel Zambrana, profe, por favor. Ya Zambrana, vamos, Gabriel es tu apellido, El ¿no? número 16, 16. Número 16, ya, Gabriel, sí, aquí está, aquí está. Bien, ¿alguien más? You're welcome. Bien, jóvenes, no hay problema. Ustedes me van a terminar de cambiar a la forma interrogativa. Ustedes ya se ubican, ¿no? Simplemente me colocan, en vez de walk, me van a colocar drink, drink, y ya está. Did I drink? Did you drink? Nada más. Sencillo. Hasta aquí va a entrar el examen, por favor, ¿ya? Hasta aquí va a ser el examen. Voy a habilitar hoy día el examen, también voy a habilitar la opción de las tareas, ¿ya? ¿Hasta cuándo van a hacer presentar sus tareas y hasta cuándo tienen que
subir sus exámenes hasta el siguiente martes, por favor, ¿ya? Ya te coloqué, Zambrana, ya te coloqué, Zambrana. No te preocupes, ¿ya? Ya estás, ya estás. Zambrana, Écula, sí, ya estás, no hay problema. Bien, vamos con, ¿qué van a hacer de tarea? De todas maneras, les voy a preparar un archivo donde van a estar las tareas que tienen que presentar para este tercer y último parcial. Les voy a pedir que me conjuguen algunos verbos, ¿no? Algunos verbos tanto regulares como irregulares. Se los voy a subir igual un archivo a la plataforma, donde van a estar la mayoría de los verbos regulares, o los más usuales, los más comunes, y sobre todo los verbos irregulares, igual más comunes, más utilizados, ¿ya? Ustedes me escogen de este archivo con qué verbos quieren trabajar, qué verbos quieren conjugar. Tal vez les pida 5, no sé, voy a ver cuánto, ¿ya? Y también vamos a hacer actividades sobre el presente progresivo, que también hemos recordado. Va a estar en un archivo lo que tienen que presentar de manera más detallada, ¿ya? El examen también va a ser lo que hemos avanzado, lo que hemos recordado. Nada difícil, nada complicado. Entonces, les vuelvo a repetir, va a estar habilitado desde hoy día voy a hacer, después de que termine la clase, hasta el siguiente martes, por favor, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? Adelante. Ya, por favor, todos, todas tienen que tener acceso a la plataforma, ¿no? Ya saben, otra vez se ha entrado en mantenimiento y ustedes ya saben en qué consiste el mantenimiento. Por favor, si es que alguien no tuviese acceso a la plataforma en estos días, me manda un mensajito y me avisa más bien cuándo va a tener acceso a la plataforma para que le pueda habilitar la plataforma para que suba sus tareas o exámenes, pero ya saben, no tiene que pasar del miércoles, ¿no? Tenemos que presentar las notas también ya nomás la siguiente semana. Y hemos hablado los anteriores parciales. Este tercer parcial es el más cortito. En realidad ya no da chance de ampliar las presentaciones, ni de exámenes, ni de tareas. Ya, por favor, hagan el esfuerzo, ¿ya? De todas maneras, cualquier cosita me escriben por el WhatsApp y vamos a ver cómo podemos prolongar lo máximo que se pueda. Pero no, no va a pasar del día, no tiene que pasar del miércoles porque yo tengo que pasar las notas, ¿ya? ¿Algo más que quieran añadir, acotar? Adelante, jóvenes, adelante. ¿Nada? Ok, students, thanks for their attention. We are going to continue this Thursday with our final class, please. We are going to remember some verbs that maybe are any special in English language. Bien, vamos a terminar entonces la siguiente clase con nuestra última clase y vamos a hacer algunas puntualizaciones sobre algunos verbos que son algo particulares. No vamos a decir que son especiales como el verbo to be, o el verbo to have, que es varía del inglés americano y británico, pero vamos a ver otros verbitos más, ¿ya? Muy bien. Thanks for their attention. See you the next class. Good night, and bye bye. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Hasta luego, profe. Hasta luego.